A falta de buenas infraestructuras medievales, los canteros de aquella época transitaban por las calzadas romanas, que eran las vías naturales de comunicación entre la zona costera y los pueblos de la montaña, para el intercambio de los productos del mar con aquellos que venían de la meseta. Por esta calzada romana transitaron los famosos canteros de la costa, como los que hicieron el claustro de Santillana, para labrar los capiteles de esos pueblecitos de la montaña. Cervatos está situado en un punto estratégico de la calzada romana que va de Pisoraca a Portus Blenius, justo en el cambio de aguas, de una vertiente a la otra. Inicialmente es una fundación del conde castellano Sancho García, hay fuero del año 999. Este monasterio se empobrece. La pujanza de la catedral de Burgos hace que esto pase a ser una colegiata que depende de dicha catedral. Al margen de los datos eruditos de la historia, la colegiata de Cervato se ha hecho muy popular en nuestros días por los temas de sus esculturas en capiteles y canecillos. Son representaciones obscenas de la lujuria que en aquellos años de repoblación, junto al pecado de soberbia y al de avaricia, eran los grandes pecados capitales. Esta colegiata de Cervatos es muy famosa por la obscenidad de sus esculturas. Los canecillos que acabamos de ver, esculturas de bulto y nunca mejor dicho, son famosos en todos los libros. A mí me recuerda mucho la escultura contemporánea, fundamentalmente el escultor Botero. Son reflejo de una época gloriosa donde lo sagrado y lo profano se mezclaban de una manera muy natural. Eran la continuación de los sermones en los que se fustigaba la lujuria. Bajo las bóvedas del presbiterio y el ábside vemos el románico más puro de Cervatos. Sus arquerías, tan típicas del románico montañés, y las esculturas de sus capiteles, rústicas pero de gran riqueza decorativa, ratifican el oficio de los canteros cántabros que ya conocen el gran románico castellano de esta primera mitad del siglo XII. Las praderas de Valdeolea fueron la base del modo de vida de los primitivos pobladores. Con la llegada de Roma, a finales del siglo I a.C., pasaron a ser el gran campo de pastos de la caballería de la Legio IV Macedónica, para dominar y conquistar a las muy hostiles tribus de cántabros. Creada como centro estratégico para romanizar definitivamente la zona, Juliobriga es una fundación de Augusto, dedicada a Julio César, ciudad fortificada de Julio, que está situada en la loma de Retortillo, dominando el antiplano de Campó y el paso natural entre Santander y Palencia. Son las rutas que siglos más tarde seguirán los visigodos y después los repobladores medievales para ocupar prácticamente los mismos asentamientos. Nadie diría que debajo de este camino rural se encuentra el decumanus de la ciudad de Juliobriga, la más importante ciudad romana en Cantabria. A mis espaldas tengo la iglesia románica. Prácticamente 1200 años separan el templo de Júpiter que había en el foro de esta iglesia románica que ahora contemplamos. Como anécdota les diré que cuando se estaba excavando la ciudad de Juliobriga hace 20 años,
apareció el alcantarillado romano. Bueno, pues en aquel momento se estaba trayendo el agua corriente a la población. Junto a Julióbriga, la iglesia de Santa María de Retortillo, de la primera mitad del siglo XII, es un edificio casi completo románico, en el que destaca la escultura de altísima calidad de sus capiteles, posiblemente de alguno de los mejores canteros que trabajaron en el vecino monasterio de Aguilar de Campoo. El tema de los combates entre caballeros, con una mujer mediando la disputa, puede ser una alegoría de la iglesia que intentaba acabar con los violentos juicios de Dios de tradición medieval. Seguimos en Campoo de en medio, donde la iglesia de San Cipriano de Bolmir, también de los inicios del siglo XII, muestra en su buen trabajo de cantería la relación que tiene con el cercano monasterio de Cervatos, especialmente en la escultura de sus canecillos en la cornisa del muro sur. En el corazón de la comarca de Valdeolea y levantada sobre una antigua necrópolis de repoblación, se encuentra esta iglesia de Santa María en las Enestrosas de las Quintanillas. Aunque modificada a través de los siglos, aún deja ver su viejo plano románico y su ábside, con un excelente trabajo escultórico, directamente influido por los maestros de Aguilar de Campoo, como se ve en este molinillo, que hará fortuna en el románico cántabro. En el interior aún conserva restos de pinturas ya góticas. El hermoso ábside y poco más de Santa María la Mayor de Villacantiz es lo único románico que queda en la región de Campoo de Suso. No muy lejos, de nuevo en la vecina Valdeolea, los templos románicos se multiplican, como este de Santa María de Hoyos, en el que en alguno de sus canecillos, bajo el alero de su tejado, los canteros se representan a sí mismos trabajando la piedra. Otros santanderinos han continuado el oficio de maestro cantero, resucitando el románico en pleno siglo XX. Yo tenía encomendada la labor de la talla, o sea que se veía el dibujo, pasar del dibujo a dibujarlo encima de la piedra y luego en la piedra tallarlo hasta conseguir todas estas figuras. Sí, sí, ha sido una cosa muy bonita, hombre. El material que se trajo es la piedra arenisca, que es como todas las iglesias románicas del norte de España, y luego pues las herramientas pues vulgares y corrientes de aquellos tiempos. No había grúas. Y ha habido cosas de modernas, sino todo esa base del sistema antiguo. Yo venía de la Escuela de Artes y Oficios, ya venía un poco preparado del trabajo de la piedra, con un poco de conocimiento de la piedra, y surgió esta labor, me llamaron, me encomendaron, oye, ¿tú te comprometes a hacer esta talla y esto? Bueno, pues sí. Entonces, con el tiempo, fui comprendiendo todo lo que se iba a hacer aquí, que era muy costoso, como se puede ver, esto es una obra que no es cualquier cosa. Pues ha tardado 20 y tantos años, cerca de 30 años esto. Desde el principio hasta el final. Cerca de 30 años.
colegiata de Santa Cruz de Castañeda es una de las construcciones más importantes del románico de Cantabria. Se encuentra en un viejo camino que une las cuencas del Pas y del Miera, en el último tramo del curso del río Pisueña, que cruza el valle de Cayón. La repoblación de la Trasmiera del conde Gundesindo en el año 816, junto al posterior paso de peregrinos hacia Oviedo y Santiago, que la ponen en contacto con el románico internacional, podrían ser los antecedentes de este edificio levantado en el primer tercio del siglo XII. Parecería que estamos en una pequeña ermita de la montaña, pero no, estamos en el ábside lateral izquierdo, el único que queda de los pequeños, de la famosa colegiata de Castañeda, cuyo ábside principal es fantástico por el tamaño y por la ligereza y el primor con que están labrados los arcos. Esta colegiata de Castañeda está muy vinculada, como los condes del mismo nombre, a los monasterios de la montaña palentina. Con una escultura de técnica robusta, pero muy expresiva, esta fuerte construcción románica tiene en su ábside una de las más hermosas arquerías de la región. Es, en definitiva, el resultado de lo que supone su situación geográfica en un cruce de caminos, muy especialmente el de Santiago. En 1930 fue declarada bien de interés cultural. Siguiendo el curso del río Pisueña por el valle de Cayón, en la primera mitad del siglo XII trabajan en San Andrés de Argomilla de Cayón los mismos maestros canteros de Santa Cruz de Castañeda. La actual iglesia debió ser una abadía o monasterio, a juzgar por los sepulcros encontrados en un pequeño edificio junto al templo. La torre y la sacristía son añadidos posteriores, pero la techumbre de madera posiblemente sea como la que tuvo el templo primitivo. En el capitel izquierdo del arco triunfal vemos una lucha de un hombre que coge por la cola dos fieras, otra oscura alegoría del mundo medieval. Y no muy lejos de Argomilla se encuentra esta iglesia de Santa María de Cayón, que nada menos que en el año 817 es nombrada como propiedad del conde Gundesindo. En la actualidad conserva las ventanas del ábside y con alguna modificación la espadaña. La doble arquería en el interior, tan típica de Cantabria, es lo más valioso de la iglesia junto con su apreciable decoración escultórica. Comenzada a principios del siglo XII, fue terminada o reformada a partir de 1150. La calzada romana que, siguiendo el curso del río Besaya, cruzaba Cantabria desde Pisoraca, Herrera de Pisuerga, hasta Portus Blendius o Ances, o Portus Victoriae, Santander, es en los siglos XII y XIII la vía de paso para los peregrinos que llegaban por mar para incorporarse al nuevo trazado del Camino de Santiago, el Camino Francés, y la vía de salida de la lana burgalesa por los nuevos puertos santanderinos hacia Flandes. Así, la ruta del río Besaya se convierte en un foco de iglesias y monasterios románicos único en el norte de España.
esta única iglesia románica del Valle de Nievas, cuenta la leyenda que en aquellos tiempos la costumbre de tocar las campanas a la hora de comer le molestaba especialmente a la reina Urraca. Como castigo mandó cortarle las colas a los caballos de Cotillo y se marchó amoroso. Entonces los de Cotillo construyeron una fila más de campanas en su espadaña para que la reina las escuchara desde Moroso. Ganas de molestar. Y al final la reina también se fue de Moroso. En la antigua localidad de Río Seco, citada en el fuero apócrifo de Cervatos del año 999, se encuentra la iglesia de San Andrés. Sus maestros canteros de buen oficio, pero de formación rural, reproducen temas como el pecado de la lujuria, dos serpientes mordiendo los pechos de mujer, y en el interior, dos motivos bíblicos en sendos capiteles del arco triunfal, Daniel entre los leones y Sansón desquijarrando león, alegorías del triunfo del bien sobre el mal. A mediados del siglo XI ya debía existir en Silio un viejo monasterio, pero el edificio que ahora conocemos pertenece ya a la expansión del gran románico que circula por la ruta del Besaya, y posiblemente su construcción sea de la primera mitad del siglo XII. Las huellas del Camino de Santiago se ven tanto en la escultura y la decoración como en la altura de la nave central, en un gran ábside con tres ventanas, quizás una alegoría a la Santísima Trinidad, y la arquería del ábside en la línea de la tradición del románico cántabro. La iglesia sufrió un incendio en 1936 que afectó, pero no llegó a destruir, el simpático y buen trabajo de los canteros medievales. Marca del Bajo Besaya, en el año 853, con Ordoño II como rey de las Asturias de Santillana, se fundó en un lugar despoblado, de ahí Yermo, el monasterio de Santa María de Yermo por los obispos Arnulfo y Severino, que lo ceden al obispo de Oviedo. La actual iglesia es románica, de finales del siglo XII, y su conjunto edificado pasa por ser uno de los más bellos e interesantes por su unidad de estilo y por la abundante decoración. La gran variedad de temas esculpidos en capiteles y canecillos van desde la pura geometría a los monstruos, los oficios y los dedicados al pecado, si es que no lo eran todos, como el de la lujuria, con figuras en posiciones obscenas cuya expresividad debía ser, se supone, modelo del mal para los regidores espirituales de estas parroquias. El tímpano de la puerta, que representa la lucha de un caballero contra un dragón, quizás sea del mismo cantero que el del capitel del claustro de Santillana. En el interior, el dragón ya está destripado. ¿Es el triunfo definitivo del bien? El trabajo escultórico de la decoración de la nave vuelve a recordar al maestro de Santillana. Thank you.
Ya hemos comentado cómo en el siglo XII Castilla desarrolla y organiza su cabaña ganadera. La trashumancia es la base de este desarrollo y la lana que llega a Burgos es enviada a los puertos recién creados en la costa cántabra, Castro Urdiales, Laredo, Santander, San Vicente de la Barquera, para su exportación, especialmente a Flandes. Es el gran momento de la integración de Cantabria en Castilla. Como esta pequeña ermita de San Román de Escalante, serían las iglesias que encontraban los peregrinos que venían de Francia en el primer camino de Santiago. Estamos a 5 kilómetros de la costa y esta era la naturaleza que ellos veían a su paso, praderas y bosques exuberantes. Todavía no estaba suficientemente protegido por las fortalezas del Duero el camino francés que luego daría paso a las grandes peregrinaciones hacia Santiago. Esta iglesia que ustedes ven ahora con la piedra vista, de antiguo estaba pintada. Todavía hay restos de policromía en las esculturas y en la ornamentación. Estas esculturas son de influencia francesa, estilo borgoñón. Son muy primitivas y en parte el primitivismo se debe a la edad temprana en que se hicieron y también a la dureza de la piedra. Cerca de San Román de Escalante y a pocos kilómetros del Cabo de Ajo se encuentra Santa María de Varello. Puede ser que naciese como un pequeño monasterio particular durante la repoblación medieval o que dependiese de otro de mayor dominio en la Trasmiera como era el de Santa María del Puerto en Santoña en los años finales del siglo XII o comienzos del XIII, que es cuando debió de ser levantada la iglesia. La conjunción de arquitectura y escultura en su ábside es un bello ejemplo que, si bien es bastante popular, conoce la buena técnica y maestría que el Camino de Santiago introduce en los años finales del siglo XII. La abundancia de rostros o cabezas, que ya anuncia el estilo gótico, es característica de esta escuela de canteros claramente provinciana. Estos talleres que García Guinea llama castellanos se prolongarán hasta el primer cuarto del siglo XIII. La pila bautismal, situada junto al pórtico, es una de las tres más bellas del románico montañés, junto a la de Santillana y a la de Santoña. Cuando los primeros peregrinos a Santiago viajaban pegados al mar por estas costas, antes de que Castilla construyera sus puertos, como este de Santoña, los cristianos de la repoblación de Cantabria fundaban monasterios en los que se reorganizaba la nueva sociedad que resistía. El monasterio de Santa María del Puerto, en la actual villa de Santoña, fue uno de ellos, y no el menos importante.
hay relatos como el de Argaiz, que la supone fundada por el mismísimo apóstol Santiago, que consagró obispo de ella a San Arcadio, nada menos que en el 37 de nuestra era. Lo cierto es que la primera fecha datada del monasterio de Puerto es del año 836, según consta en la colección diplomática de San Salvador de Oña. En 1210, con el abad Don Gutiérrez, Alfonso VIII ordena la revisión de las pertenencias del monasterio. Sus posesiones llegaban por el este hasta Islares, por el oeste hasta Santander y por el sur toda la cuenca del río Asón, desde Rasines al mar. Los canteros que hicieron esta espléndida pila bautismal despiden ya en el siglo XIII una historia que comenzó en los profundos valles de la cordillera cantábrica y anuncian el nuevo estilo, el gótico. Salimos de las montañas donde Beato de Líbana lidera una iglesia militante y combativa. En sus comentarios al Apocalipsis inventa los Beatos, copiadísimos luego en el románico posterior. Hemos visto también los eremitorios, donde los premonjes estaban orando en aquellas cuevas para luego convertirse en monasterios. Posteriormente los monasterios se convierten en las colegiatas que hemos visto. Ahora estamos en la costa, en Santoña. Esta pila bautismal que ustedes ven, hecha por los grandes canteros de este final del románico, similar a las de Varello y Santillana, nos está hablando de que ya está el gótico encima de nosotros. El mundo románico de Cantabria, que estuvo en el origen de la integración del proyecto de la Reconquista, de la que fue uno de sus gérmenes espirituales cuando los peregrinos a Oviedo y Santiago solo podían transitar por aquí, no tardará en abrir sus puertos a otros proyectos. Pero esa es ya otra historia.